se van a divertir muchísimo y también es para adultos, ¿eh? Hay muchos chistes, hay muchas cositas bonitas para que ustedes se diviertan. Los invitamos a que nos vayan a ver. Pues creo que sí, como repitiendo tal vez un poco, más bien enfatizando en esto de que hemos intentado, creo que entre la dirección y los actores, que sea un espectáculo en el que se puedan divertir tanto niños como adultos y ya lo había dicho, estoy muy feliz de estar aquí, trabajar con gente con la que quería trabajar, gente con la que no había trabajado y Salo, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Seguramente van a haber más fechas el próximo año para que estén al pendiente y van a ver cambio de elenco. Eso es muy bueno también para que no se aburran viéndonos a todos, ¿no? Así que ayúdenos con llevando a sus hijos y a sus familias al teatro, porque el teatro es algo que funciona de boca en boca y bueno, apóyennos. Y quizá aquí además acotando un poquito, ¿cuál es la diferencia con otras puestas que hay? Es que esta tiene los elementos que presentamos en la San Sebastián, que es una propuesta mexicana de teatro negro, que no es un musical pensado solamente en los niños, sino también en el público adolescente, y es rockerísimo, de eso se trata. Bueno, que también agregando otra cosa que nos ayuden, igual en si les gusta para las redes sociales, claro, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Twitter y Facebook para tener como los comentarios ahí, también las fotos que puedan subir del musical cuando lo vayan a ver. Y la verdad sí, es otra cosa que voy a repetir, pero se van a divertir todos, ¿no? La familia va a salir con una energía padrísima el domingo para salirse a comer y es un musical que te vas a ir nada más a eso, a divertir y a sentir la energía ahí de tus chavos que están felices cantando y bailando, porque eso es nosotros lo que queremos pasarles, ¿no? Un mensaje bonito, porque Rapunzel mucha gente la conoce, a lo mejor mucha gente no, que es la película de Enredados que salió hace un par de años. Sí. Entonces, pues a mucha gente le gustó, fue padrísima la película aquí en México. Y bueno, y esta versión rockera, pues a los niños les va a llamar mucho la atención. Así que esténse pendientes ya el próximo domingo y como les dije hace rato, vayan a comprar sus boletos porque igual. Sergio Del Val es la persona que hizo la música. Él es madrileño, está en Madrid. Bueno, trabajan en las funciones más importantes en España, como Hoy No Me Puedo Levantar. La escenografía la está haciendo Salvador Núñez, que hizo recientemente la escenografía de Cats. Miguel Huerta es el director y adaptador de la historia. Y muy importante, hay una persona que es San Román, se pide San Román. Feliciano San Román, que también está en España, es una de las personas más talentosas en lo que es hacer pelucas. Él está trabajando en el Wicked, ha venido a trabajar con Los Miserables y hizo las películas, las pelucas de Rey León y de Cats en su momento en los 90s. Y es que está en este momento perfeccionando la peluca. ¡Mi peluca! Bueno, además de otras personas que están colaborando en la escenografía, como son Miguel Cabrera, también está como director residente Ana Pamela Garcés. Y pues bueno, es un equipo que pues bueno, aquí está unos cuantos dando la cara, pero es un equipo maravilloso que está también detrás en la parte creativa y en la parte de producción. Listo. Listo, bien.